Bueno, muchos conoceréis este sitio de haceros unas fotos aquí, ¿no? Surfeando. Bueno, pues seguimos por la zona, Avilés, Salinas, Piedras Blancas, y ahora vamos a continuar que tenemos muchas cositas para ver. Os dejo, que voy a ver ahí una ola buena. ¡Adiós! Estamos en casa Arturo. Arturo, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Hemos pasado, venimos desde Avilés y hemos pasado Salinas. ¿Dónde nos encontramos, Arturo? Nos encontramos en el concejo de Castrillón, más concretamente en Piedras Blancas. Estamos en la sidrería Casa Arturo, donde nuestros productos son totalmente 100% artesanales y hogareños, donde queremos que nuestra gente y nuestra clientela se sienta como en casa, que vuelvan. Muy importante esto. Muy importante. Y aquí os muestro uno de los productos que tenemos en nuestra casa. Principalmente la sidra. Esto es lo que promovemos en mi casa. Una cosa que me ha gustado mucho, Arturo, es que has dicho, aquí hay una cosa que hielo que lle. Nosotros somos una sidrería que no servimos la sidra de cualquier manera. No. La cultura tradicional que yo tengo, yo soy de la cuenca de Madón, la cuenca minera, y mi cultura tradicional es la sidra. La sidra por excelencia. Entonces, por lo tanto, tanto en la forma de tratarlo, como la gente que trabaja conmigo, la forma de servirla tiene que ser tradicional. Yo no permito máquinas que echen sidra, lo siento mucho, en mi casa eso no puede existir. No permito tapones, para eso estamos nosotros. Exacto. Por eso tengo unos trabajadores, tengo un personal muy cualificado para ello, y es lo que tienen que hacer. Exactamente, que es que sabe diferente. No se puede tomar una sidra como esta, una sidra natural, artesanal, como dices tú, Arturo, con el taponcito. Aquí no lo escanciamos, al momento. No. Lo que yo pretendo en mi casa es que la gente se sienta a gusto. ¿Cómo sienta a gusto? Interactuando con la clientela, tanto el camarero como la clientela con el camarero. Eso. Interactuando entre ellos, te sientes más a gusto. Te sientes como en casa. Eso es. Y para acompañar esta sidra espectacular, cuéntanos, Arturo, ¿qué tenemos aquí? Que tenemos pues unos mira, platos magníficos que se me está haciendo la boca agua ya. Y a mí. Mira, empezaremos con unos crujientes de langostinos. Sí. Con una salsa cítrica y una salsa dulce. La cual, el truco... Las dos están ahí, sí, ¿verdad? El truco está en mojar en el medio justo. Coge la parte cítrica de la salsa, la parte dulce y la parte salada del langostino con el crujiente. Ajá. Y eso es una explosión de sabores alucinante. Mira, algo diferente. Alucinante. Algo diferente. Y luego lo acompañamos con unos chipirones a la sidra, que es una especie de, es como un chipirón afogado, que se llama aquí, que es guisado, pero el ingrediente principal es la sidra. Perfecto. No sabe a sidra, pero le da ese toque. Muy rico, riquísimo. Y luego, para seguimos con un arroz negro con calamar fresco. Calamar fresco de la zona. Esto lo tenemos en sugerencias, ¿no? Los arroces también. De todo. Tenemos el arroz con pitu de calella, tenemos el arroz con caza, tenemos el arroz a la paella de marisco de toda la vida, el arroz negro con calamar fresco y chipirón. Está todo espectacularmente rico. Luego seguiremos con una oreja guisada, elaborada aquí, elaborada en nuestra casa. Tiene muchísima salida, a la gente le encanta. ¿Tiene un toque de picante o...? Un toque de picante, sí, bien. Oh, fenomenal, es que a mí me encanta. Tiene que estar como los callos, tiene que estar picante, pegajosos y pequeños. Muy pues bien, la oreja tiene perfecto, que estar igual. Perfecto, va, plato ganado ya. Y luego seguimos con pito de calella de la zona. ¿Pito de calella esto qué es? Pito de calella, pues esto es un pollo de 15 kilos, joder, básicamente. Madre mía. Es un pollo de 15, más o menos de 15 kilos, suelto en el campo, está en el monte, él anda solo por allí, él come lo que encuentra y de noche a dormir. Y al día siguiente, a la cazuela. A la cazuela. Qué rico que está. Al día siguiente aquí, en casa Arturo. Exactamente. Y acabamos con cabrito de esa. Cabrito de la zona también. Bueno, entonces, como vemos, es una cocina tradicional, de calidad. Hogareña. Hogareña. Muy hogareña, que es lo que yo pretendo, que sea, por eso es casa Arturo. Eso, es casa Que Arturo. Tú vengas a casa Arturo y digas tú, pues estoy como en casa. Exactamente. Arturo, ¿qué días cerráis o qué horario tenéis? A ver, mira, nosotros cerramos los lunes. Los lunes. Abrimos de martes a domingo, de 11 de la mañana a 12 de la noche, fines de semana a las 2 de la mañana. Ampliamos. La cocina está abierta de 12 a 4 de la tarde y luego por la tarde está de 8 a 12. A 12. Para grupos, ¿hace falta reserva previa? Siempre. Imagino, porque esto estará siempre, a tope. Siempre. ¿Ves? Lo siento mucho. Disculpa. Bueno, lo hemos cortado porque están continuamente llamando a casa, Arturo. ¿No damos abasto, Arturo? No. No puede ser. Estamos aquí en vísperas de fiesta, queda la fiesta mañana de piedras y la gente todavía sigue llamando, teniendo fe
de tener, encontrar sitio. De encontrar sitio. Y es que es así, hay que reservar para poder degustar todo esto. Nosotros y beber una buena sidra. Hasta el lunes lo tenemos muy complicado. Intentamos que nadie marche sin comer o sin cenar. Buscaremos siempre huecos, siempre haremos cuando se puede. Eso es. En grupos grandes, complicado, no, es casi imposible. Eso con un poco de antelación, evidentemente. Luego hay que partir de la base que estamos en Asturias. En Asturias el clima es el que es. Hoy está así, mañana no, de noche peor. Aquí lo que no cambia es la comida y la calidad, Arturo. Eso es lo más importante. El tiempo ya nos da un poquito igual, ¿verdad? No debe cambiar. Arturo, ¿cómo hacemos para localizaros? ¿Número de teléfono, ubicación, redes sociales? ¿Cómo podemos hacer la reserva si venimos por aquí? Eso es muy sencillo. Mira, tú el número de teléfono llamas al 722-289-139, uh-huh. Es mi teléfono. Uh-huh. O bien, en redes sociales tienes tanto Facebook, Siderías Arturo. Siderías Arturo. Uh-huh. O en cualquier tipo de redes está nuestra página está en 33 sitios diferentes de gastronomía. O sea, la tenemos sí o sí. Tiene sí o sí. Localizada. No tiene pérdida ninguna. Y una vez que estéis aquí, degustar de nuestra gastronomía, de nuestra compañía. Considero que somos una empresa muy joven. Llevamos desde enero nada más. Pero ya con trayectoria. Con trayectoria, eso funcionando es. Muy bien, eso trabajando es. Mucho, no engañando al cliente, siendo humilde. Y al final. Y eso nos lleva a lejos, es lo que nos lleva. Eso. Y ahora te voy a echar un culetín. Sí, pues te lo iba a pedir porque entre este manjar ya se me estaba haciendo la boca agua. A ver si me acuerdo, igual se me olvidó. No creo. Bueno, pues nos hemos venido a Mesón La Cazuela. Nos han dicho que esto es de parada obligatoria. Y aquí estoy con Mónica. ¿Qué tal, Mónica? Muy bien, aquí con vosotros. Muy bien, en la Mesón La Cazuela. En Raíces Nuevo. En Raíces Nuevo. Estamos en Raíces Nuevo. Sí. Vale. ¿Por qué este es un lugar de parada obligatoria? Aparte de la localización, que me dirás ahora, ¿dónde estamos? ¿Cerca de qué? Estamos a 5 minutos de las playas de Salinas. Y está muy bien ubicado. Podéis ir caminando, en bicicleta, en coche, en lo que queráis. Y aquí es una parada muy importante para hacerlo. ¿Por qué? Porque damos unas tapas calientes y frías. Hoy toca longaniza con patatas y oreja con patatas. ¡Qué rico! Picantito. Picante, todo picantito. Y después de un buen baño ahí al lado, en la playa. Maravilloso, maravilloso. Se está muy bien. Mónica cuenta con esta terraza maravillosa, súper amplia, que podemos hacer un montón de cosas. Organizáis cumpleaños, organizamos fiestas de despedida y algún grupo que quiera festejar aquí, uh-huh, cualquier cosa, vienen aquí, cogen una zona de la terraza y para ellos solos. Perfecto, perfecto. Oye, y volviendo a las tapas, nunca son las mismas tapas. No. Por ejemplo, hoy es jueves y entonces hoy toca oreja y longaniza. Los viernes toca carne guisada con patatas, uh-huh. El sábado toca huevo frito o ensaladilla rusa, y los domingos toca lo mejor que hay aquí en el Mesón de La Cazuela, los callos. ¡Buah! Muy importante, los callos con patatas. ¡Qué rico! Y bollo preñado. Y bollo preñado, o sea que ya tenemos la semana casi organizada. Casi, casi. Casi, casi. Casi, lo de siempre. Llevo aquí 5 años y siempre es lo mismo, no varío. Puedo cambiar un día u otro, pero siempre es lo mismo. Y luego, Mónica, aparte, si queremos venir, por ejemplo, por la mañana a desayunar. Sí, lo hago en el momento. Lo haces todo en el momento. Sí, si quieren pan tostado, si quieren pan Bimbo tostado, uh-huh, bocadillos, croissanes, magdalenas, eso lo hago todo. Perfecto. En el momento. También podemos pedir un bocata y llevarlo a la playa. También. Perfecto. Podéis parar, comprar un bocadillo, ir a la playa y pasarlo bien a 5 minutos a caminando. 5 minutos, qué maravilla, caminando. Mónica, qué maravilla. ¿Qué horario tenemos? Pues mira, abro a las 9:30 y cierro a la 1:30 de la mañana, eso por semana. Y después viernes, sábado y domingo a las 2:30 de la mañana. Joder. A la misma hora, abro a las 9:30 y cierro a las 2:30. O sea, terracita de noche, terracita, perfecto. Buenísimo. Menudo planazo, yo ya sé porque nos han dicho que teníamos que parar. Mónica, y para la gente, los leoneses que nos estén viendo, ¿cómo llegamos exactamente a Mesón La Cazuela? Nada, estamos en el medio de Avilés y Salinas.
Y está cerquita una rotonda que ya puede verificar para León, para Galicia, para donde quiera. Vale, y además si ponemos Mesón La Cazuela. Juan de Austria, número 20, bajo, y es lo único. Y llegamos sin problema. Sin ningún problema. Número de teléfono por si queremos reservar algún evento aquí en la terraza. Pues muy bien, el mío es 669-883148. En Instagram también están, sí. En el Mesón barra baja Mónica. Sí. No, Mesón barra baja. La Cazuela barra baja Mónica. Eso es. Lo sé ya de memoria. Pues vamos a disfrutar de estas tapas espectaculares. Muchas gracias. Estamos en uno de los alojamientos rurales de Casa Fabián. Estamos con Ramón. Muy buenas. ¿Qué tal, Ramón? Muy bien. Ramón ofrece una experiencia de alojamiento rural, pero un poco más diferente. Unas cosas que igual no estamos tan acostumbrados a ver y encima y más aún en un entorno rural. Ramón, cuéntanos cuál es este proyecto tan bonito y dónde estamos localizados. Bueno, estamos localizados en la zona centro de Asturias, a pocos kilómetros entre Avilés y Piedras Blancas, lo que es un poco Castrillón. Uh-huh. Y digamos que el proyecto comenzó con mis padres en el año 2000 aproximadamente, lo que era casi empezar con el tema del turismo rural, ¿no? ¿Qué es eso, no? Que es el tener alojamientos rurales. Y bueno, ya desde hace unos años lo he cogido yo, he llevado ahora la gestión y le he querido dar, digamos, otro enfoque un poco más con una dirección hacia lo que es la astronomía, la observación del cielo nocturno. Y qué bonito esto, ¿no? Sí, es al principio sí, es una pasión, al fin y al cabo, es algún hobby que tengo yo y compartido en trabajo, con el que quiero darle, digamos, pues sobre todo trasladar a la gente que ven aquí, pues que vienen de las ciudades, ¿no? En esas ciudades en las que no se ven las estrellas, pues venir aquí, que vean, pues enseñarles eso, la luna, los planetas, explicarles algunas cositas. Y bueno, y otro punto, pues un poco enfocarlo al agroturismo, que vean un poco lo que es el campo, ¿no? Lo que es tener animales, en mi caso ovejas, o lo que es un poco cómo es la producción de miel, cómo se produce, cómo se gestiona. Colmenas aquí cerca. Y todo está aquí cerquita. Sí, sí, las colmenas están a ciento y poco metros cruzando, aquí arriba. Cruzando una calle ya tenemos. Sí, sí, ahí las tenemos, pero bueno, hay que acercarse protegido, puede ser. O sea, que la experiencia que nos ofrece Casa Fabián es muy, muy amplia. Vamos, bueno, desde... Desde conocer todo el entorno rural y lo que tenéis aquí en esta zona, uh-huh, hasta poder ver las estrellas. Sí, en principio, bueno, al menos intento dar un poco lo que a mí me gusta, lo que yo disfruto. Pues, es una y eso se nota y se refleja luego en los clientes. Sí, eso es muy importante. Eso es lo que más me gusta. Cuéntanos, enséñanos esta casita en la que, en la que estamos. Pues esta es una casa, ya veis, pequeñita, es para dos personas, principalmente parejas, y es una casa que ya existía desde hace unos 200 años aproximadamente, y básicamente se le ha dado una pequeña rehabilitación para mantener un poco lo que es la esencia propia de la vivienda. Es una vivienda en la que vemos que es cocina, salón, diáfano, básicamente, con un pequeño jardincito atrás, que admitimos mascotas pues, para que puedan también compartir, ¿no? Ya que ahora se viaja tanto con perros o similares, pues bueno, pues para que tengan su espacio. Y luego pues un dormitorio aquí dentro, digamos que sobre estos muros de piedra, ¿sí? Está apoyado lo que es una construcción tradicional, lo que es la panera, que es un hórreo grande. La panera, exactamente, sí. Entonces, ¿sí? Bueno, es un poco una zona así, bueno, pues como... Muy interesante. Un poquito especial, vamos. Sí, se ha conservado, pues... Muros gordos que dan problemas de cobertura a veces. Bueno, que aquí, si vinimos aquí, tal vez buscamos eso también, ¿no? Desconectar. Sí, muchos vienen a... Oye, no tengo cobertura. Estoy encantado. Y tal. Sí, sí. No. Perfecto. Ramón, tienes más casitas. ¿Qué te parece si vamos a ver el resto? Vamos a verlas. Muy bien. Tenemos esta otra de dos camas. Uh-huh. Mejor dicho, dos plantas. En la planta baja con cocina, digamos, salón y un pequeño sofá-cama con su propio baño. Uh-huh. Y en la planta superior tenemos lo que es una habitación de dos camas con su propio aseo. Entonces, bueno, hay una cierta independencia en caso de que haya esa combinación de dos personas y una tercera, ya sea, realmente niños o más bien un niño. Uh-huh. Entonces, pues bueno, para darles un poco esa versatilidad. Esta vivienda es un poquito más, es diferente, ya existía también como la otra.
y lo que se ha hecho es un poco una adecuación, ¿no? una puesta a punto de la vivienda, que era donde donde vivía la persona que gestionaba lo que era la ganadería, las cuadras, etcétera. Entonces, bueno. Y aquí estamos ahora mismo en una casa para un poquito más grande. Esta es más grande, sí. ¿Para cuántas? Esta es para 7 personas. ¿Para 7 personas? Para 7 personas. Esta ya es una vivienda. Esta sí que ha sido ya un cambio de uso ya, digamos, un poco ya radical. Uh-huh. Donde estamos ahora era lo que era conocido el pajar, ¿no? Que se guardaba la tenada. En asturiano es la tenada, pero ¿sí? Pajar coloquialmente. Entonces aquí se almacenaba paja y debajo de nuestros pies estaban lo que eran la ganadería, las vacas. Entonces desde aquí se alimentaba en invierno a las vacas abajo. Claro, al desaparecer todo eso, pues claro, ¿qué hacemos con esto? Y entonces diseñamos pues lo que es esta vivienda, básicamente, manteniendo un poco esta doble altura que había, obviamente hubo que cambiar lo que era estructura de madera y todo eso, hubo que adecuarlo con la escalera, pero manteniendo salón, cocina, un espacio diáfano aquí para que haya, digamos, muy amplio, exacto, para que haya convivencia, ¿no? Es aquí lo que buscamos es un poco el estar frente al fuego en el caso de que sea invierno, que encienda la chimenea, estar un poco en familia. Esa unión. Exactamente. Y abajo, pues nada, 2 habitaciones, cada una con su baño, para matrimoniales. Con baño. Y en la parte de arriba, que es la que suele gustar a los si vienen con niños, pues 2 habitaciones individuales y otra. O sea, una habitación con 2 camas individuales y otra con una cama pues, de 1,20. De 1,20. Pues, si viene un niño así un poquito más mayor, o alguien que diga, yo me cojo la de arriba, pues se va para arriba y ya está. Los primeros en elegir casi, la mejor. No, por esta escalera suben corriendo los chavales, que además yo les pincho un poco y digo, ¿vosotros se buscáis cada habitación? La arriba. La arriba porque están a su aire y tal, alejados de los mayores. Para recordar, ¿dónde estamos ubicados, Ramón? ¿Cómo podemos localizarte? A través de página web, número de teléfono, ¿cómo podemos hacer nuestra reserva? Pues principalmente buscando alojamientos rurales Casa Fabián entre Avilés y Piedras Blancas, básicamente ya en Google Maps aparece. Si se busca Observatorio Astronómico Villarno también aparece, ya número lo veréis. Uno. Y si no, también pues preguntando, grosso modo, ¿no? Ya mucha gente ya me conoce y bueno, el boca a boca funciona bastante. Muy bien. Alojamiento rural Casa Fabián. Tenemos 3 alternativas con un montón de actividades y experiencias en el entorno rural muy diferentes, como el tema de Observatorio Astronómico. El Observatorio Astronómico. Vamos a verlo ahora. Muy bien. Estamos en un lugar extraordinario. Aquí, aparte de poder ver las estrellas, ¿qué organizas más? Pues, por ejemplo, este telescopio está preparado para investigación científica, que se puede manejar a distancia desde cualquier lugar del mundo. Y luego también un apartado divulgativo, sobre todo colegios, escuelas rurales como las que tenemos aquí al lado, pues que vienen los chavales a ver cómo es un observatorio, cómo es un telescopio al fin y al cabo, qué se hace, cómo funciona, qué investigaciones se pueden realizar y sobre todo, bueno, pues aprender un poco, que vean que se pueden hacer muchas cosas desde el campo. Exactamente. O sea, es que al fin y al cabo, el único, casi los únicos límites en los que se imponga cada uno. Entonces, bueno, al fin y al cabo, hay que hacer cosas nuevas. Hay que hacer cosas, hay que crear, siempre, ¿verdad? Hay siempre, que crear. Siempre. Bueno, pues nos despedimos, Ramón. A partir de una ilusión, de un hobby, de ese proyecto que nos emociona, somos capaces de crear muchísimas cosas. Y tú eres el ejemplo claro de todo esto. Bueno, más o menos ilusión, crear ilusión. Eso es. Apostamos por la ilusión. Continuando con nuestra ruta por Avilés, hemos parado en San Cristóbal, en Casa Pachi, porque nos han dicho que si queremos disfrutar de un buen cachopo, había que parar aquí. Pachi, efectivamente. Cuéntanos por qué. Bueno, pues porque nos dedicamos a los cachopos desde hace un tiempo y tenemos mucha variedad y bueno, creo que es un poco lo que nos diferencia un poco del resto. Ni para bien ni para mal nos diferencia, simplemente porque tenemos pues 16, 17 referencias. Diferentes cachopos, sí. Como por ejemplo, esto que tenemos aquí en la mesa, ¿qué cachopo es? Este es el cachopo especial. Parte de un cachopo tradicional, lo que hacemos es gratinarlo con una salsina de cabrales suave, para que no mate mucho el sabor del cachopo, un poco de mousse de pato, mi cuit, y una reducción de vino dulce.
Espectacular. Sí, gusta mucho. Y diferente. Sí, eso es. Y Pachi, dime otra variedad de cachopo que solo la podemos encontrar aquí, así pues, que sea diferente. Tenemos, pues es que tenemos desde el cachopo de setas, que es un poco más común, tenemos un cachopo de pulpo, que hacemos en tempura, relleno de jamón y queso. Tenemos un cachopín a la plancha, que bueno, también es bastante común. Tenemos un cachopo de bacalao, tenemos un cachopo de verduras. Es verdad que no están todos en la carta, porque como no tiene mucha demanda todos, lo que sí los hacemos todos son por encargo ya, todos. Momento. Y cuéntanos esto que tenemos aquí, San Cachopo. ¿Qué organizáis aquí? San Cachopo, el mejor santo del mundo. hacemos unas jornadas todos los meses. A veces coinciden dos en un mes y ponemos 11 cachopos a 11 euros. 11 cachopos diferentes a 11 euros. A 11 euros. Cuando lo normal, pues por ejemplo este cachopo que estamos hablando del especial, pues costaría 19 euros a la carta, pues en las jornadas pues cuesta 11. Cuesta 11. Es el mismo y el mismo tamaño. ¿Y cada cuánto son estas jornadas? ¿Cómo podemos saberlo? Por las redes sociales mucho, pero no te puedo decir fecha exacta, pero más o menos cada 3 o 4 semanas. Cada 3 o 4 semanas. Sí, vale. Dependiendo un poco de las fiestas, puentes y tal. Perfecto. Pachi, otra cosa que me han dicho que aquí es de categoría, la repostería. ¿Qué tenemos aquí? Repostería de mi compañera Beatriz Antuña, que es una máquina. O sea, todo es casera. Todo lo hace ella. Todo. Hacemos tarta de todo tipo, tarta de frisuelos, tarta de arroz con leche. Esta, por ejemplo, que es tarta de galleta. Tenemos los frisuelos, lógicamente. La tartina de queso, tarta de Oreo, tarta de Ferrero Rocher, de lo que sea. En Casa Pachi encontramos un montón de variedades, si bien lo principal es el cachopo, podemos encontrar carne también de primera calidad. Carne de vacuno mayor. Pulpo. Pulpo muy rico. Acompañado de varios palos de sidra que tenemos, con una denominación de origen, y luego tenemos un par de palillos más, dos o tres para que la gente decida. Perfecto. ¿Para hacer alguna reserva? 985-56-3705. Oye, pues ya está. Casa Pachi, mejor cachopo casi de la zona de Avilés. Sí, este cachopo ha estado premiado y hemos tenido varios premios de presentación. Hemos llegado a varias finales, no hemos llegado nunca a ganar, pero hemos estado, hemos estado en 4 o 5 finales. Hemos estado. Bueno, ¿qué te parece si lo catamos? Sí, efectivamente. Venga. Bueno, terminamos donde hemos empezado, en la playa de Salinas. Fijaos qué playa tan bonita y hoy además que hemos tocado o hemos tenido un día de viento perfecto para el grupo de surfistas que tenemos ahí detrás. Voy a ver si nos dejan un par de tablas para probar estas olas. Pues aquí tenemos a la Huerta de Fresno, nuestro fiel acompañante en estos 9 años largos que hemos tenido de trayectoria con José Ramón Bodega, y ahora la trayectoria continúa con Ángela, su hija. Yo creo que cambiamos de tercio, yo me voy con tu padre a seguir otro momento y tú sigues con el proyecto. Si tú y yo no nos pasamos muy bien también. Nos pasamos fenomenal y luego te embarco en algo. Vale. Tenemos un montón de productos. ¿Cómo empezó la Huerta de Fresno? Empezó solamente con el pimiento, ¿no? Solamente con el pimiento. ¿Pimiento asado o el otro? En fresco, el pimiento morrón en fresco. Al principio mi pueblo, Fresno de la Vega, estaba dedicado a la venta en fresco. A otros pueblos, a otros comercios. Y yo creo que de los pioneros que empezó a envasar y a vender envasado de forma oficial. Sí, fuimos la primera cooperativa en Fresno de la Vega que empezó a asar los pimientos, a dar ese valor añadido poder disfrutar de ellos durante todo el año. Un montón de productos, no solamente os habéis quedado en eso, sino que habéis
avanzado a plato preparado, a cosas muy interesantes. A plato preparado, sin conservantes ni aditivos, y además dando a conocer todo lo que hacemos, el trabajo en el campo, enseñar desde cero cómo se planta un pimiento, cómo se planta un tomate, porque muchas veces desconocemos esta simple actividad. Sí. Parece que solamente es abrir el bote, pero para llegar hasta el bote hay mucho recorrido. Y ahora estamos con un proyecto que se llama Red Pepper Club, donde los socios de este club pueden tener su propio huerto en nuestras fincas, además de disfrutar de descuentos y ofertas en muchas empresas artesanales de la provincia de León. No solamente de la huerta de Fresno, sino de más productos siempre artesanos. Eso es. Primera categoría, apostando por eso. Qué bueno.